suerte, por desgracia, esto va muy rápido después de todo lo que ha ocurrido con el confinamiento. Jugamos cada dos, tres días, cuatro días. Y para bien o para mal, no te da tiempo a pensar ni a disfrutar de las victorias ni a lamentarte de las derrotas. Entonces, bueno, nos queda muy poquito ya, es el último esfuerzo. Sabemos que lo tenemos muy cerquita, pero siendo conscientes de que todavía falta, y con humildad y respeto hacia la competición, intentar finiquitarlo aquí en casa. Con ganas de conseguir la victoria que nos viene el viernes en casa. Independientemente de la situación en la que estamos, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, no pensar más allá ni pensar en los resultados de los demás, simplemente ganar. Primero por el hecho de lo que supone ganar, y segundo por en el club en el que estamos, que cada partido que jugamos tenemos el deber de ganar. Bueno, es segunda división. Vemos que sí que es verdad que el año pasado los que estuvimos arriba en la clasificación hicimos muchísimos puntos. Este año es diferente. Todos los equipos nos quitamos puntos a todos los equipos, y de ahí la poca distancia que hay entre los puestos de playoff y los puestos de descenso. Pero yo soy de los que piensa de que primero debemos de mirarnos a nosotros, hacer autocrítica, aceptar todos los errores que comete uno, y siempre desde la humildad se consigue todo. Y creo que el viernes viene un gran equipo que está en un buen momento, y pensar que jugamos en casa y de conseguir la victoria. Lo veo como un partido que debemos de ganar. Finales, llevamos afrontando finales desde la jornada 1. Todos los partidos que hemos jugado este año han sido de extrema dificultad. No vamos a pensar en el pasado ni en el futuro, vamos a pensar en el presente, en el día de hoy, en entrenarnos, en estar todos a disposición del entrenador para que alinee a los mejores que él considere, y ganar el partido. Es que no hay más, hay que ganar sí o sí. Es una de las bases de la categoría. Primero la humildad. Sin humildad en el fútbol no se consigue nada. Hay que respetar a todos los rivales por igual, independientemente en el equipo que estés, en la clasificación como estés. Hay que respetar y ser humilde independientemente de que juegues contra el primero o contra el último. Hay que sacar el 100% de forma individual de cada uno, de los que salgan al terreno de juego. Aquí ahora mismo ya no hay egos individuales, hay que pensar en el colectivo más que nunca y remar todos a la misma dirección. Después de todo lo que ha ocurrido y la dificultad que hemos pasado como sociedad, era un reto también para mí el estar los máximos partidos disponibles para el entrenador, y creo que esa, de forma individual, es la manera que tengo de ayudar al equipo a conseguir las victorias que se necesitan.